Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para vosotros una estrategia súper buena. Es de pago, mayormente de pago. Puedes hacerla orgánica, pero la verdad es que a mí orgánica no me ha funcionado muy bien. Me ha tomado muchísimo tiempo para que convierta. Sí convierte, pero me toma mucho tiempo. Así que esta es con tráfico de pago. Vas a explotar tus ganancias de CPA con un método viral que te voy a mostrar aquí. En este caso voy a usar la red de CPA, CPA Grip, pero tú puedes usar la que tú quieras. La que a ti te guste está bien porque no es Content Locker. No vamos a usar Content Locker, vamos a usar esa estrategia para giveaways. Así que puedes usar la red que a ti te guste, la que a ti te convenga o en la que ya estás. Bueno, pues esa, si tiene cualquier oferta de giveaways, nos va a venir muy bien para esta estrategia de tráfico viral que te voy a mostrar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores porque créeme que es una estrategia bien buena que os va a servir mucho y os va a ayudar a generar vuestros primeros ingresos online o aumentar los que ya tenéis. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es este método de explotar nuestras ganancias de CPA con un método viral. Lo primero que vamos a hacer es conseguir nuestro enlace de una oferta de CPA. En este caso va a ser una oferta de giveaways porque los giveaways, hombre, se dan bastante, bastante bien. Vamos a trabajar con CPA Grip. Para el ejemplo, me voy a ir a CPA Grip y voy a buscar la oferta que vamos a correr. Esta es la cuenta demo que yo uso para CPA Grip. No es mi cuenta real, no vas a ver ganancias por ningún lado, no vas a ver nada porque es una cuenta demo. Bueno, pues en CPA Grip, si quieres suscribirte aquí abajo, te voy a dejar el enlace para que te suscribas. Me voy a ir a donde dice Offer Tools, clic en Offer Tools, voy a ir a My Offers y en My Offers me van a aparecer un montón de ofertas. Como yo quiero que esta oferta sea para Estados Unidos, le voy a dar clic aquí y voy a buscarlo, Estados Unidos. Y en Estados Unidos, fíjate que hay muchas ofertas. Esta es para móvil, 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 email submit. Esta me gusta, email submit, porque es sencilla. Me da 2,7. Y el net es 3,22. Bueno, pues no está tan mal. Me gustaría que fuera más alto, pero bueno, está bien. Hay otra que es 750 para desktop. ¿Ves? Está mobile y desktop. 207 es la misma, pero es para desktop. Bueno, pues vamos a coger esta porque está muy bien. Y lo que voy a hacer es darle clic aquí. Y aquí lo tiene. Dice que esta oferta solo está para dispositivos móviles y solo para Estados Unidos. Bien, sin problema. Me voy a coger este mismo enlace, ¿ves? Ya lo tengo aquí. Simplemente voy a dar copy link, clic, y me lo voy a poner en un bloc de notas. Aquí me lo pongo y esta es oferta de PayPal. 750 que me va a pagar 2 dolaritos aproximadamente por cada conversión. Bien, ya la tengo. Voy a cortar el enlace para que no se vea tan feote. Me voy a ir a Bailey, por ejemplo. Y así tal cual en Bailey lo voy a copiar y lo voy a cortar. Si me deja, porque últimamente Bailey no me deja. Vamos a crear. Le pongo allí. Y le doy a crear. Listo. Lo copio. Copy. Listo. Y lo pongo aquí en mi bloc de notas acortado. Y lo siguiente que voy a hacer es hacer una landing page. Landing page. Landing page estilo Linktree. Es una página de bio. Bio. Page, una página bio. Puedes hacerlo con la herramienta que tú quieras, con Linktree, con BioLink, con EasyLink, con lo que tú quieras. En mi caso, yo la voy a hacer con System, porque estoy muy acostumbrada a System y la verdad que tiene páginas súper, súper bonitas. Esta es la página, te voy a mostrar cómo me ha quedado al final. Mírala.
Qué bonita, sin más, el botoncito se mueve, le he puesto ahí un código para que se mueva el botón. Dice giveaways to enter to win, free giveaway, listo. Sin más pretensiones, no quiero más que esta simple paginita. Hacerla en System es muy sencillito, ¿ves? Simplemente tengo una sección sin más, una imagen, un texto, el botón y un pequeñito código para que este botón rebote. No te preocupes, no pasa nada porque es muy sencillo el código. Y si tú quieres esta página, esta que es súper bonita, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace para que tú simplemente modifiques este botoncito. Me voy a ir ahora mismo y voy a coger el botón, le doy clic y aquí dice Open URL. ¿Qué URL? La que me acabo de hacer, esta. Control C y me la pongo aquí, Control V, le doy a guardar cambios. ¿Ves? Listo. Me voy. La actualizo. Está. Fíjate que le voy a dar clic. Y me envía. Bitly lo ha bloqueado. Entonces con Bitly no lo puedo acortar. Vamos a cortarlo con algún otro que no sea Bitly. Por eso decía, ten cuidado porque Bitly está penalizando este tipo de enlaces. Sobre todo los de Sepia Grid los penaliza. Voy a ir a otro acortador. Por ejemplo, Cutly. Cut.ly. Control C. Control V. A cortar, copiamos el botoncito, quito el de Bitly, pongo el de Cutly y le doy a guardar nuevamente, a guardar, me voy a verlo y voy a darle clic. Genial, no te preocupes, a ti no te va a pasar porque esto lo hace Sepia Grid porque yo no estoy en Estados Unidos, así que me da este error, pero bueno, no pasa nada, ahí está. Listo, ya tengo mi paginita que te recuerdo que te la voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Y vamos a ir a la parte viral. Esta es la parte sencilla, la parte de hacer la paginita. Vamos a la parte viral. Me voy a ir a Canva y voy a generar un gráfico para el giveaway. En este caso ya lo tengo. Es una plantillita que estaba aquí. Yo simplemente le puse colores nuevos, le puse el 70, 750 PayPal giveaway y ya está ahí toda lista para que yo pueda usarla. Le he descargado, ya la tengo en mi ordenador. Y lo que voy a hacer es publicarla en Twitter. En Twitter o Twitter, como lo pronuncies. Me voy a ir a Twitter. Es esta. Atento, tú tienes que hacerlo con una cuenta nueva. No lo hagas con tu cuenta normal. ¿Ves? Yo aquí tengo mi logotipo, mi cuenta normal. No. Hazte una cuenta que tenga que ver con giveaways. Cuando tengas la cuenta que tenga que ver con giveaways, entonces ahí sí publica esta oferta. Vamos a poner la oferta. Y vamos a ponerle el componente viral. Yo ya lo tengo aquí. ¿Ves? Aquí te he puesto crear cuenta nueva bonita, ponerlo en el post. Voy a copiar esto, control C. Me voy a la cuenta. Me voy a poner aquí. Dice, entra a nuestro giveaway de $750 de PayPal. ¿Qué tienen que hacer? Retuitear este tweet. Darle like al tweet y entrar en. Y aquí dice mi enlace for a chance to win. ¿Qué enlace? Este, el de mi página. Lo voy a copiar, lo sustituyo aquí, control V, ya está, ¿ves? Este es muy largote, también tendría que acortarlo, pero bueno, lo voy a dejar así. Y voy a subir la imagen, aquí donde dice media, le doy, mira qué bonito es, ¡ah, qué preciosidad! Le voy a dar a tweet, listo, y ya lo tenemos, eso es todo. Y hasta aquí es lo que vamos a hacer. La gente para entrar a este giveaway tiene que primero retuitear, luego darle like y luego entrar a la página. Y dentro de la página, bueno, pues ya Sepia Grid los derivará a la oferta. Si no están en Estados Unidos, les pondrá cualquier otra oferta, no te preocupes. Y si tú tienes un rotador de enlaces, bueno, pues entonces ahí tú puedes ponerle que si no es de Estados Unidos, se vaya a otra oferta. Te buscas otras y la pones y la gente ya se irá a otra oferta si no es de Estados Unidos. Parte de tráfico pago. Muchas veces he hablado ya de esto en mi canal y hoy lo vamos a ver. Mira. Esto es Pico Workers, que ahora se llama Sprout Gigs. Mira, voy a buscarlo para que tú lo veas. Si yo le pongo Pico Workers, ¿ves? Esta Pico Workers, clic. Ahora se convierte en Sprout Gigs. Ya no se llama más Pico Workers, ahora se llama Sprout Gigs. Es el mismo servicio, pero ya le han cambiado el nombre. Están los microjobs y estás como empleado, ¿ves? Puede ser como trabajador, como worker, ¿ves? Y aquí tú tienes las ofertas. Para ganar dinero hay muchas ofertas o ponerte como empleador. En mi caso yo me voy a poner como empleadora y aquí yo le voy a poner post a job. Le voy a dar clic a post a job y vamos a ponerlo para Estados Unidos.
para que la gente sea de Estados Unidos, me voy hacia abajo, voy a elegir Estados Unidos, aplico los cambios y me voy. Y fíjate que aquí me dice, ¿qué quieres? Yo lo que quiero son Twitter influencers, Twitter microinfluencer. Clic. Fíjate cómo me va aumentando aquí los costos. Si es Facebook, es más baratito, 2,20. Si es Twitter, es más caro, 3,80. Me pone aquí que necesito 25 trabajadores para conseguir los objetivos que aún no le defino, pero él piensa que ya lo sabe, que es de 50 seguidores. Yo lo que quiero son 300 y quiero retweet de 300 seguidores. Le doy clic y me ha aumentado a $12, 12 con algo. Si yo quiero estos más de 300 retweets, necesito esto. Genial, me parece estupendo y le voy a dar apply and go the next. Me pone el nombre del trabajo, me pone hint, include microinfluencer in the title. Entonces voy a poner influencer Tohairo para contratar. Listo. Y aquí vamos a poner qué tareas necesita completar. ¿Ves? Aquí me pone los trabajadores tienen que ser capaces de terminar cualquier tarea en un periodo muy corto de tiempo. Bueno, pues entonces yo le voy a poner paso 2. Retweet, lo voy a poner de nuevo. This tweet. Y como ya lo tengo, me voy a ir a mi Twitter, a este es este. Y para ver exactamente cuál es, fíjate que tiene aquí esta línea de tiempo. Le voy a dar clic en la línea de tiempo. Voy a copiar la parte de arriba y la voy a poner aquí en mi Pico Workers. Retweet mi tweet y le voy a poner envíame una captura de tu perfil y el tweet retuiteado. Ya está, le voy a poner aquí otro paso. Y this is the tweet. Y ahí lo ponemos. Listo. Luego vienen las variables. Eso yo no le voy a poner nada. Notas adicionales, ninguna. Y las pruebas de trabajo. La prueba de trabajo quiere decir lo que tiene que hacer. Por ejemplo, screenshot. O lo que sea, bueno, pues yo le voy a poner aquí with your profile and the retweet. Listo. Eso es todo, no necesito nada más. Y cuando ya la tenga, me dice keep this, bla bla bla. Seleccionamos una acción para validar y la acción para validar es how much I give away. Y así me aseguro que al menos leyeron que voy a tener $750. Ya está, suficiente. Y ya está listo. Simplemente me dice que tengo que poner el dinero, deposit money. Y con eso ya es suficiente. Voy a empezar a correr mi oferta y voy a tener un montón de retweets. La idea es que a más retweets se haga una bola de nieve y la gente al final retuitee sin que yo les pague absolutamente nada. Con esto vamos a conseguir. Mínimo, mínimo, con los datos que he puesto aquí, con eso yo he conseguido 10, 10 conversiones, 10. Y 10 por 2 son 20, menos 12, 8, $8 de ganancia. Bueno, con eso es viral y la gente ya va a empezar a compartir sin que yo pague. Sin que yo pague nada, va a empezar a hacer la bola de nieve y la gente va a convertir sin que yo pague absolutamente nada. Bueno, marketer, ya te he dado la estrategia completa. Buscamos la oferta en CPA Grid. Hacemos nuestra página en System.io o en el que tú quieras. A mí me gusta System. Acortamos nuestro enlace. En este caso fue Cat.ly. Hacemos una imagen para compartir en Canva. Ponemos el tweet en nuestro perfil de Twitter. Te sugiero que hagas uno estrictamente nuevo en el cual tú puedas poner este tipo de ofertas. Y vamos a comprar el tráfico para que se viralice con una mínima inversión, con esta inversión tan pequeñita, tiene que viralizarse y nosotros empezar a sacar nuestro dinerito desde CPA Grip. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este método con el cual puedes explotar tus ganancias de CPA Grip con este método viral. Es viral. Si la gente sigue las instrucciones, se va a viralizar y a ti te va a salir por nada el tráfico, por nada. Lo único que vas a tener es esa primera inversión. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te recuerdo una vez más que aquí abajo en la descripción tienes todos los enlaces para que tú no tengas que perder nada de tiempo ni construir nada.
Y te recuerdo una vez más nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!